Espera que te cuento. Con el problema este que estoy pasando con las cervicales y las dos capsulitis en los hombros y tal, la semana pasada me sentí aquí un bulto, aquí, y fui al médico y optó por pedirme una ecografía para descartar cualquier problema de las tiroides, ¿no? Pedí hora y me dieron la hora para hoy. Claro, pasar una semana cojonado, y digo, a ver qué va a ser esto, ¿no? Te estás preocupado. Bueno, pues voy esta mañana. Exploración. Ecografía musculoesquelética. El doctor Bosch, que la solicita, la fecha de hoy, pone en el informe. A nivel del hueco supraesternal, en planos superficiales se aprecia una zona hipoecoica con finas trabeculaciones. Ya, tú ves esto y te quedas acojonado. No entiendes una mierda. Qué complicado es esto, tiene que ser serio lo que tengo. Tiene que ser serio. Bueno, queda en el sobre, vas al médico que te pidió la prueba, se lo lee, te mira dos veces, se lo sigue leyendo, te mira otras dos. ¿Y tú qué? Esto que te... Vamos a ver, ¿me muero cuándo? Dice, no, eso aquí lo pone en el orientación de diagnóstico, dice, un depósito de grasa subcutánea. Vete a tomar por culo, gilipollas. Y para eso tanta joya de hueco supraesternal, con hipoecoica, con finas trabeculaciones, pues coño, que ponga que tengo ahí un depósito de grasa subcutánea y a tomar por culo y dejamos de preocuparnos, ¿no? Ya, pero bueno, tenemos... Son las palabras técnicas de la medicina, ¿no? Joder. Ya. Y bueno, y los médicos, para cuando os cagáis en la puta madre de alguien, ¿cómo lo decís? ¿Tenéis también otro vocabulario o es lo mismo que el nuestro? Que los ciudadanos de a pie. O sea, tú ahora vas por la calle, ves a un señor con un bulto aquí y dices, espera un momentito, amigo. Mire, le estoy observando en el hueco supraesternal y en planos superficiales, le estoy apreciando una zona hipoecoica con finas trabeculaciones. Y el tío te pega dos hostias, seguro, eso de entrada. Después se dice, ¿y la tuya más? Por si acaso. Y le dice, no, que es que tiene que un bulto de grasa. No, es que yo soy especialista en corazón y pulmón. Ya. Pues qué bien. Sí, no, especialista en corazón y pulmón. No, ya me lo has dicho ya dos veces, ya. O sea, que un tío, una tía, se pega 8 años estudiando corazón y pulmón. Y el otro pulmón, que es gilipollas, vamos, no me jodas. Venga, tira. Amor, no es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti. Otra vez tú te marchaste y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste, que al principio que me mostraste, está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas y a cuidado. Regresa ya. Thank you.
Dime que no has olvidado que el cariño que te he dado no lo guardas para ti. Y a pesar de un tiempo malo, nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor, hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti. Si supieras cómo extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas y a tu lado, amor. Regresa ya. Cuidado, amor, la vida es siempre una oportunidad, y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado, amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelvas y ya. Cuidado, amor, regresa ya. Regresa ya.